en Mateo capítulo 2 vamos a leer el verso 16. Yo lo voy a leer en dos diferentes versiones. La primera versión es la popular, la más leída por los evangélicos, mi favorita, Reina Valera, revisión del año 1960. Y yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La versión popular dice en esta manera, la traducción actual, y yo voy a utilizar la traducción del Jubileo, y dice así: Herodes entonces, cuando se dio cuenta que lo habían engañado los sabios, le dio mucho coraje y envió y mató a todos los niños que habían en Belén y en todos los términos de su territorio, los que tenían de 2 años abajo, conforme al tiempo que él había escuchado de parte de los magos. Yo quiero que tú mires al que está a tu lado, y tú que estás en Facebook, mira al que está a tu lado y dígale en este día: ya el rey Herodes sabe acerca de mí. Dígale así: ya el rey Herodes sabe acerca de mí. Y eso es lo que vamos a hablar. Te puedes sentar y apriétate el cinturón de seguridad. Hoy, amigos, estamos utilizando una porción bíblica muy conocida. La porción cuando llegaron los magos del Oriente. En Puerto Rico y en Centro y Sudamérica acostumbramos a llamarlos los reyes, ¿qué? Magos. Y conocemos a 3 de ellos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Cuando yo pequeño había un dicho en mi pueblo que decía: los reyes magos yo los sé nombrar, Melchor, Gaspar y el rey Baltasar. Todos conocemos la historia. Unos hombres que vivían en el Oriente tuvieron una revelación. Dios se les reveló. ¿Cómo se les reveló? No sabemos. No vamos a decir que Dios habla a través de los astrólogos, porque no es así. Pero sí te puedo decir que Dios les dio una señal y le dijo: una estrella los va a dirigir. El que inventó el sistema de GPS no fueron los hombres, sino Dios. El satélite de Dios se convirtió en aquella estrella para dirigirlos hasta el lugar donde tenían que ir. Dios los dirige. Ellos eran gente de mucho dinero. A veces decimos que eran 3. Yo personalmente creo que era una gran multitud. Nadie se tiraba al desierto si no estaba bien acompañado. Los regalos, obsequios que ellos llevaban para el rey de los judíos acabado de nacer, era oro, era incienso, era mirra. Quiere decir que llevaban calidad de productos para ofrecérselas al Señor. Ellos salieron. Andan persiguiendo la estrella. La estrella alumbra y se detiene en Jerusalén. Ellos fueron a donde tenían que ir. Llegaron al palacio de Herodes. Si nace un rey, un nuevo rey, usted se imagina que nace en el palacio. Lo curioso de nuestro Señor, que decidió nacer en un pesebre. El Dios de los cielos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nació en un pesebre apestoso, un pesebre sencillo, el único lugar que se le pudo dar a su mamá y a su padrastro llamado José. Él está en el lugar de nacimiento, nace y comienza a crecer. En cambio, estos vienen a adorarle y nunca se imaginaron que el rey de los judíos había nacido en esa condición. Pero algo que yo tengo que aclararles a ustedes es que la tradición nos pone como que él nació el día 25, que dicho sea de paso, el que decidió que fue el día 25 fue el emperador Constantino, que se convirtió al Señor y dijo: el día 25 es el día del Dios Sol,
el día más venerado por los romanos. Yo digo que Jesús nació ese día, punto, se acabó. Y el que no le guste, que me diga algo. El que le decía algo a Constantino perdía la cabeza. Así que si él dijo que era el 25 de diciembre, todo el mundo empezó a celebrar la Navidad como el 25 de diciembre, cuando sabemos que Cristo pudo haber nacido en el mes de marzo o quizás en el mes de abril. Porque los pastores en invierno nunca están en las praderas. Por tanto, entendemos que Jesús no nació en esa fecha, pero la tradición la puso que es el 25 de diciembre. Pero la tradición también nos dice que los Reyes Magos llegaron en enero 6. O sea, casi dos semanas después, los Reyes Magos llegaron. Usted va a notar que cuando Herodes mata a matar a los niños, los manda a matar de 2 años para abajo. La Biblia dice que cuando ellos llegaron al lugar donde estaba Jesús, Jesús estaba en una casa, no estaba en un pesebre. Y Jesús tenía aproximadamente, no lo llamó bebé, la Biblia, el recién nacido, sino que lo llama el niño. O sea, Jesús tenía aproximadamente 2 añitos cuando ellos llegaron a adorarle. Herodes recibe a los magos muy impresionado. Pensaba que eran unos visitantes que habían venido, y los visitantes le dieron la noticia de que ellos habían venido a adorar al rey de los judíos. Herodes se mortificó y Herodes dijo algo que él quería hacer, y le dice a los magos, en este caso a los magos que vienen del oriente, a esos sabios que vienen del oriente, le dicen: vaya, encuéntrelo, dígame dónde están para yo ir a adorarlo. La intención de Herodes nunca fue adorar al Señor. Recuerden que Herodes lo llamaban el grande, también lo llamaban el tetrarca. Herodes no era romano, él nació en Judea. La mamá era árabe y él en una forma u otra llegó al poder. Había en Israel, en este caso Jerusalén, algo que se llamaba un reino partido en 4 partes. Por eso lo llamaban el tetrarca, uno que controlaba una cuarta parte del poder que el imperio romano le había dado. ¿Quién puso a Herodes en poder? Fue el mismo Julio César. Y él estaba ahí controlando esa parte de Israel, y la gente lo llamaba el traidor de Israel. ¿Por qué lo llamaban el traidor? Porque Herodes había sido malísimo con el pueblo. Algo que hizo él, profanó la tumba de David para robarse las monedas de oro y así poder hacer el teatro, el anfiteatro, los lugares de banquetes que él construyó en el tiempo bíblico. Además, este Herodes fue el que fundó la famosa ciudad de Cesarea. De ahí es que sale Eusebio, el historiador, y le puso Cesarea por causa de Julio César. Y dándole honor a Julio César, le dijo: te dedico esta ciudad. Herodes el tetrarca era un tumbapolvo, o sea, era un lambeojo. A él le encantaba estar bien con el imperio romano. Recuerden que los romanos controlaban a Jerusalén. Y a él le fascinaba darle regalitos a todos los emperadores para que no lo sacaran del puesto. Ustedes conocen a Marco Antonio y a Cleopatra, ¿se acuerdan de ellos? Ellos comenzaron una guerra contra el mismo imperio romano, siendo Marco Antonio romano. Una guerra civil. En la guerra civil, Marco Antonio y Cleopatra, reforzada por el ejército egipcio, perdieron. Y uno de los alcahuetes de Marco Antonio era el rey Herodes. Pero cuando pierde, el nuevo vencedor le dice: tráigame a ese sinvergüenza a este lugar. Él llega al lugar y le dice: aquel hombre, tú eres un traidor. Y él dijo: no, yo estoy defendiendo el imperio romano. Conmovió el emperador, que lo perdonó, y le dijo: no te voy a matar, más bien te voy a convertir en el tetrarca más poderoso. Herodes era tan malo, Fátima,
que Herodes, el que se metía con él, lo eliminaba. Tenía una esposa que la llamaba Miriam. Después le cambiaron el nombre a Mariana. Y él notó que los hijos que tenía con Mariana estaban confabulando algo contra él. Y la mató a ella y mató a los hijos también. Tuvo más de 15 hijos, casi todos murieron por su espada. Este hombre, el que se metía con él, lo destruía. Era un rey sumamente malo. Y ahora llegan esta gente sabia del oriente y le dicen: hay un nuevo rey en el vecindario. El hombre se molestó y dijo: yo tengo que eliminarlo. Déjenme saber dónde él está para irle a adorar, que quiero conocerlo. Herodes se enteró del plan de Dios con Jesús y trató de detenerlo, cueste lo que cueste. Dios se le revela a los sabios y le dice: ni se atrevan a volver por el mismo camino, ni le digan a Herodes dónde está el niño. A la misma vez Dios habla a José y le dice: Herodes anda buscando a mi hijo para matarlo. Sácalo y llévalo a la tierra de Egipto hasta el día que el rey Herodes muera. Así que Jesús tenía 2 años. José recibe el mensaje y sale corriendo. Cuando Dios te da un mensaje, tú tienes que salir corriendo. No retrases el mensaje del Señor. Si Dios te mandó a hacer algo, hágalo ya. Si Dios te dice haz, tienes que hacer. No le pidas tanta confirmación a Dios. No pierdas tu tiempo con el llamado que Dios te está dando. Porque te digo a ti que si tú no obedeces, la espada de Herodes te va a alcanzar. Imagínese que José hubiera sido como uno de los que están aquí. Señor, tienes que darme confirmación. Si me mudo, no me mudo. Si lo hago, si no lo hago. Gente que siempre le está pidiendo confirmaciones a Dios por cosas que ellos saben que tienen que hacer, punto, y se acabó. Mira, usted no tiene que perder tiempo. Si Dios te dice a ti, dale una ofrenda a alguien. Mira, hermano, no pida confirmación, désela. Si Dios te dice a ti, ven a la iglesia, búscame en espíritu y en verdad. Dios no te tiene que confirmar. El diablo nunca te va a mandar a orar. El diablo nunca te va a mandar a ayunar. El diablo nunca te va a mandar a santificarte. El diablo nunca te va a decir que no peques. Escuché a una hermana, y hoy lo uso con permiso, que dijo que Dios le suplía dinero para ir al parque, pero no le suplía dinero para ir a la iglesia. Hermano, usted no tiene que ser un bibliólogo para decir que el diablo la tenía engañada. Cuando Dios habla, usted entiende. Dios nunca te da un mensaje de confusión. Si lo que te han dicho no te da paz, no es de Dios, punto, y se acabó. Si tú no sientes paz, no es mensaje de Dios. Pero si Dios te habló, haga lo que Dios te mandó a decir. No le ores a Dios: Señor, tú quieres que yo diezme. Dios te manda diezmar. No le pidas a Dios que si hay que hacer algo por la obra, Dios no te lo tiene que confirmar. Ya, Dios no me tiene que confirmar a mí para comprar una botella de agua. Mire, el hermano Gabriel hoy me dijo: se dañó la nevera. Yo pienso, y yo soy de los que digo, que las cosas hay que comprarlas nuevas. O sea, pero con garantía. A veces uno no le mete garantía a las cosas. Y a veces usted va, o sea, usted puede ir así a comprar la nevera. Y si usted no le mete la garantía, que a veces es $29, se le daña, usted no puede reclamar. Pero si usted le mete garantía por $29, alguien me va a decir: no, pastor, las cosas no se dañan. El problema es que se daña a los 3 años y un día. ¿Sí o no? Las cosas se dañan a los 3 años y un día. Si usted tiene garantía, usted resuelve el problema. Pero él me dijo: se dañó la nevera. Yo uso la nevera también. Primero, el hermano Gabriel me trae unos helados ahí. Si usted ve unos helados ahí, no los toque, que son míos. O sea, esos son míos, eso no es de nadie. No se atreva a tocarlo, porque declaro juicio sobre su vida. Segundo, a mí me gusta el agua fría y todo lo que se trae a la iglesia se pone ahí. Él me dijo: pastor,
Se dañó la nevera, no hay forma de arreglar. Si hay, para arreglarla, el hombre cobra unos cuantos pesos por llegar, después la arreglo. Yo soy de los que digo, lo que es televisores, aire acondicionado y nevera, se daña, bótelos, porque es más barato comprar lo nuevo. Cuando me dijo eso, inmediatamente vino mi esposa y me dice, hay que darle una ofrenda. Hermano, yo no escatimé rápidamente de lo que me dieron ayer en una iglesia, saqué mi ofrenda para darlo. Porque yo creo que yo no tengo que esperar que Dios me revele en medianoche, mi siervo René, levántate, mira que te mando a darle una ofrenda para la nevera. Mi hermano, cuando Dios habla, usted lo sabe. Quien trata de evitar la voz de Dios es usted. Que le dice a Dios, Dios, si no me agarran metiendo mentiras en los tases, te prometo darte el diezmo. Porque hay gente que no diezma y cuando ponen los tases, ponen que diezman. Y empiezan a orarle a Dios que no los agarre. O sea, si usted lo agarra y no me pide una carta porque usted no dio un peso. Pero si usted dio un peso y lo agarra y lo llaman a cuenta, usted dice, no, aquí está el recibo de la iglesia. Y la gente le dice a Dios, si tú me haces este favor, yo te prometo darte parte de lo que me llegue. Y le llega el cheque de $5,000. Y cuando ven los 5,000, dicen, wow, son 500 macocos que hay que dar a la iglesia. Ay, Señor, revélame si es tuyo o no. Hermano, es de Dios. Es más, hoy yo te hablo, es de parte de Dios para hacerlo. Pero a la gente le encanta que Dios le hable. Pero le encanta que Dios le hable lo que ellos quieren escuchar. ¿Me caso con ella o no me caso con ella? Si están peleando todos los días, no te cases. Si es un malcriado, no te cases. Si es miserable, no te cases. Si no cocina, ni te atrevas a casarte. Usted no necesita que Dios le revele. Ya Dios me está usando a mí para revelarle. Si usted va a la casa a visitarle y hay ropa por todos lados, no se case. Porque esa es una candidata a una jungla. Usted va a tener que ser Indiana Jones con un machete, una soga y un flashlight para entrar a la casa. Hay cosas que son elementales. Pero Dios le habla a José y le dice, sal corriendo. ¿Y saben lo que él hizo? Salió corriendo. Cuando Dios te manda a hacer algo, lo de Dios es apremiante. No esperes, tienes que hacerlo. Cuando Dios te dice, haz algo, hazlo rápido. Si Dios te dice, muévete, muévete, llega, llega. Si Dios te dice, hazlo, tú lo tienes que hacer. José dijo, me voy. Si hubiera esperado un día tan solo, a Jesús lo hubieran matado. Y usted me va a decir, Dios lo iba a cuidar. Definitivo, Dios iba a ser una de las el cumplimiento del plan divino tenía que pasar. Pero José no entendía todavía esa parte del maestro. Todavía lo veían como un niño cualquiera, sin saber que Dios tenía planes con él. En la vida siempre Herodes se entera de lo que Dios va a hacer contigo. Y Herodes se enoja. Cuando Dios habla algo de ti, y hoy te voy a subir conmigo al cielo por unos minutos. Cuando Dios habla de ti en el cielo, el infierno siempre se entera. Cuando Dios dice, tengo una niña que va a nacer, su nombre será Rosana. Su papá se llamará Lázaro. Su mamá será Doña Nilsa. Y yo voy a hacer que ese hombre de ese pueblo se encuentre con esa mujer de otro pueblo. Y yo decreto que nacerá una hija que se llamará Rosana. Y yo decreto que será un instrumento para mi gloria. Y yo decreto que cielos abiertos la cubrirán todos los días de su vida. Tan pronto Dios decreta un plan para tu vida, Herodes se entera y comienza hacerte la guerra. Por eso es que tú ves desde la niñez los golpes vienen, golpes van, accidentes que Dios te libró, caíste al lago, casi te ahoga, pero Dios trajo a alguien que te sacó, te enfermaste, te pusieron en el hospital, te dieron por muerta, pero llegó el Dios del cielo y te dio vida, porque Dios había decretado un plan para ti.
cuando la gente se entera de lo que Dios está haciendo, se enojan contigo. Le hablo a los pastores que me están escuchando a través de Facebook. A ti, predicador, que Dios te ha llamado y ha decretado que llegará a las naciones. Siempre se va a levantar un Herodes para tratar de detenerte en el plan de Dios. A la gente le gusta cuando a ti te va mal. A la gente le fascina. El infierno le fascina cuando a ti te va mal. Porque el infierno, el diablo, los enemigos, los demonios, lo que usted quiera llamar, no quieren ver el plan de Dios cumplido en tu vida. Cuando Dios decreta que te va a bendecir, cuando Dios decreta que te sube a otro nivel, cuando Dios decreta que tiene cosas maravillosas para ti, y el infierno se entera, el mismo infierno activa la hueste de maldad para detenerte. Porque el infierno no quiere que tú seas lo que Dios dijo que tú vas a ser. Por eso hay problemas en el hogar, hay problemas financieros, hay problemas en la mañana, hay problemas en la noche. Porque el diablo no quiere que tú alcances el propósito de Dios en tu vida. Pero hoy yo declaro que aunque donde se levanta, serás lo que Dios dijo que vas a ser en el nombre de Jesús. Cuando la gente se entera de lo que Dios va a hacer, se enojan contigo. Eres una hermana regular y bien amada en la iglesia. Hasta que Dios te sube a otro nivel y comienza a utilizarte. Porque a la gente no le gusta verte prosperar. A la gente sí le fascina verte mal. ¿Saben por qué se hacen las reuniones de graduaciones 20 y 25 años después? Porque el que la hizo quiere ver cómo los demás están fastidiados. Ver aquel que era el flaquito del grupo, ahora el pipón de la asamblea. Ver aquel de la melena de Fabio, ahora verlo calvo como bola de billar. Ver aquella que era la líder de la cheerleader, hoy gordita, fea y chaparrita. La gente le encanta verte mal. A la gente le fascina que te vaya mal. Estabas en una iglesia, saliste de esa iglesia y la gente de esa iglesia todavía está esperando verte mal y fracasado, sin saber que Dios decretó bendición sobre tu vida. Sentirle envidia, Rosana, es algo humano. A todo el mundo le da envidia de vez en cuando. Por eso el Señor dijo, no envidies ni la vaca, ni el burro, ni el toro. Es más, ni la mujer del vecino. Porque la envidia y la codicia es algo natural en nosotros. Pero gozar de la desgracia de otros es lo más demoníaco que un ser humano puede tener. Que tú veas a alguien enfermo y te alegres que esté enfermo. Que tú veas a alguien que le va mal en el matrimonio y te alegres que le va mal. Que tú veas el hijo de otro preso y te alegres que le va mal a esa familia. Eso se le llama en término médico una enfermedad que se le dice Schadenfreude. Y esa enfermedad es simplemente que la gente se alegra cuando a otro le pasa algo malo. Y es una enfermedad que la mayoría de nosotros tenemos sin darnos cuenta. Usted se pone a ver en Facebook esos videos de gente que le pasan cosas, que se escocotan y usted se ríe. Van en una motora, la motora choca contra un poste, caen los dos allá y usted ¡wow! Sin saber que esas dos personas se mataron. Y el ser humano de por sí le fascina que la gente le vaya mal. Por eso yo digo en este día, si la envidia es una enfermedad, entonces algunos de ustedes ya están en estado de coma. Porque hay gente envidiosa. Que lo que Dios está haciendo contigo lo envidian. Si no lo sabían, hay envidia y celo espiritual también. Las personas que te hacen daño, por lo regular son los mismos que un día prometieron no hacerlo. El que te dijo que te iba mal es el más daño que te hace a ti. El que te dijo yo te amo y te voy a defender uña y carne, a la hora de la verdad es el más daño que te hace. Porque a la gente no le gusta que te vaya bien. Muchos te van a observar. Miriam, hablan de ti, te critican, te envidian.
pero al final te imitan en todo lo que tú haces. Hay gente que te desea que te vaya bien, José, pero que no le vaya mejor que ellos. Porque Herodes siempre se molesta cuando Dios decreta algo sobre una persona. Dios decretó en el cielo y ya estoy por cerrar. Y le dijo: mira, José, hoy decreto que tú vas a ser gobernador de Egipto. Cuando esa palabra fue revelada, los primeros que se molestaron fueron los hermanos. Cuando él se levantó y dijo: soñé que habían 11 manojos que me adoraban, se enojaron. Y los mató cuando le dijo: ayer soñé que habían 11 estrellas, sol y luna que se postraban ante mí. Ellos se enojaron. Quien declaró y decretó que lo iban a respetar fue el mismo Dios. Dios fue el que dijo: Zabulón, Issacar, Neftalí, Dan, tus hermanos, Judá, Leví, te tienen que un día respetar porque yo te subo a un nivel más alto. El que dijo que papá y mamá lo iban a mirar y decir: ese es mi José, fue Dios. Pero aquellos hermanos se enojaron cuando escucharon la palabra de Dios en cuanto a la vida de José. Nunca va a faltar uno que te va a tratar de cerrar las puertas cuando Dios te sube a otro nivel. Si yo veo la unción hoy de Steve y veo que está fluyendo, si a mí me da celo con él, yo lo primero que voy a decir: a Steve no lo podemos poner más. A Steve hay que tenerle cuidadito, porque ya Dios lo está ungiendo. ¿Sabes qué, Steve? Dios ha decretado que te sube a otro nivel en el nombre de Jesús. Cuando Dios decreta algo, el infierno se molesta. Nehemías, Dios le decreta y le dice: tú vas a edificar la ciudad que está destruida. Vio las puertas quemadas, los muros caídos, y Dios decreta: tú vas a levantar la ciudad. Tan pronto escuchó el decreto de Dios, el infierno envió a Tobías y Sanbalat, y envió a Gesén el árabe, que le decía: mira lo que tú estás edificando, hasta una zorra pequeña que se suba arriba lo derriba. Un día le dijeron a Nehemías: andan buscando para matarte, te van a destruir. Y saben lo que él dijo: un hombre como yo no huye, porque Dios ha decretado que yo voy a levantar la ciudad, y en el nombre del Señor lo voy a lograr. Eso es lo que hace el Señor. Denle un aplauso a ese Dios con Cristo. Dios decretó sobre David y dijo en la misma casa de David: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Oh, todo el mundo se enojó. Elías, que era el más lindo, el más alto, sacó el pecho y dijo: Dios está equivocado. Imagínense que el mismo profeta Samuel se equivocó. Cuando vio a Elías dijo: ¡ay, papito lindo! Si hubiera sido puertorriqueño hubiera dicho: ¡qué papi chulo! Este tiene que ser el rey de Israel. Y Dios le jaló la sotana y le dijo: usted se equivocó. Usted ve lo que está de frente. Yo veo el corazón del hombre. Tú lo ves bonito, alto y bello para ser rey, pero yo lo veo sinvergüenza, pecador, enemigo de la verdad. Yo lo veo flojo espiritualmente. Este no me adora. Este no me da la gloria. Este no me sirve. Es más, este lo que es un bandido. Exacto. Dios decretó que era David. Abinadab mira y Dios le dice: ese tampoco. Sama mira, Dios dice: ese tampoco. Yo decreto que es David. Y desde que decretaron que David va a ser rey, el infierno se soltó. Tan pronto acabó la cena y el profeta derramó el cuerno de aceite y le dijo: tú vas a ser rey. Que se fue el profeta, el padre le dijo: váyase a cuidar las ovejas. Si a mí me llaman a ser rey, ¿para qué me envían a cuidar la oveja? Ni el papá creía en él, ni la familia creía en él. Nadie creía en David, pero Dios había decretado. ¡Santo! Llegó cerca del palacio, no porque llegó con alfombra roja,
y con un vestido costoso llegó porque mató a Goliat. Y Saúl lo miró y dijo: este es el que yo quiero de paje de alma. O sea, lo tomó de alcahuete, el que le cargaba las almas a rey Saúl. Espada, aquí está. Escudo, aquí está. Lanza, aquí la tienes. Pero en medio de todo eso, lo que Dios había decretado se tenía que cumplir. Santo. Le hicieron la vida imposible a David, se le hicieron más imposible cuando empezaron a cantarle ese corito que decía: Saúl iría a sus miles. Yo me imagino a Saúl contento, con una sonrisa de oreja a oreja, José, levantando músculos y diciendo: ¡wow! ¡Qué lindo el coro que me están cantando! Pero cuando llegó la segunda estrofa, que decía: y David iría a sus 10,000. Ay, ay, ay. Saúl se enojó, le tiró lanzas, trató de matarlo, pero lo que Dios decretó se cumplió. Nunca jamás lo pudo detener Saúl, porque no hay nadie que pueda detener el plan de Dios en tu vida. No importa lo que pase, Dios ha decretado bendición sobre ti. Y por último, y cierro, estaba Daniel, que siendo príncipe en su pueblo, ahora en la invasión se lo llevan cautivo. Lo primero que hacen es que lo castran para convertirlo en eunuco. Y de príncipe ahora era esclavo. Uno que decía: tráigame en café, ahora tenía que servir café. Pero Dios había decretado palabras de poder sobre Daniel. Y Dios mismo había dicho: Daniel es de mis amigos. Cuando Dios decretó, el infierno se levantó. Los enemigos trataron de matarlo en el foso de los leones. Pero el Dios que nosotros tenemos lo libró, porque el plan de Dios no termina en un foso de leones. El plan de Dios no termina en la cama de un hospital. El plan de Dios en tu vida no termina con el cáncer. El plan de Dios en tu vida no termina con el asalto. El plan de Dios se va a cumplir porque el cielo lo ha decretado. ¿Qué te quiero decir con todo esto y cierro? Que lo que Dios ha dicho acerca de ti se va a cumplir. Mientras preparaba el sermón, Elena, Dios me dijo: dile a mi pueblo que todo lo que yo le he profetizado lo voy a cumplir. Santo. Me dijo el Señor: acuérdale a cada uno de ellos lo que yo dije acerca de ellos. Las profecías que le di años atrás, los mensajes que hablé de ellos cuando eran pequeños, las cosas que declaré que iba a hacer en sus vidas. Diles que no se crean que me he olvidado. Lo he decretado en el cielo. Lo he afirmado con mi espíritu. Y lo cumpliré, dice Jehová, el Dios de los cielos. Y no hay Herodes que te pueda parar. Herodes se muere. Jesús vuelve siendo niño a Belén. Herodes hizo una matanza, arrasó con todos los niños de 2 años para abajo. Ahora Jesús comienza a crecer. Pero los descendientes de Herodes, ahora Herodes Antipas, uno de sus hijos dijo: ese Jesús yo lo tengo que matar. Ya había detenido a Juan el Bautista, y por el baile sensual de una niña llamada Salomé, su mamá Herodías pidió la cabeza de Juan en bandeja de plata, y a la niña se la entregaron. Y ahora él dice: a ese Jesús hay que pararlo. ¿Por qué? Porque se decía en el pueblo que el mundo se iba tras Jesús. Y le dijeron a Jesús: Herodes anda buscando ocasión para matarte. Y Jesús, que sabía el plan de Dios en su vida a cabalidad, dijo: a mí, Herodes, no me quita la vida. Yo la pongo
y la vuelvo a tomar cuando me dé la gana. Yo me muero cuando a mí me dé la gana y resucito cuando a mí me dé la gana. Pero hágame un favor y dígale a este Herodes que si Herodes el tetrarca no me pudo parar, él tampoco. Dígale a esa zorra que hoy, mañana y pasado mañana hago milagro y el tercer día termino mi obra. ¡Ajá! Herodes no me puede parar el plan de Dios. Amigo, ya Herodes se ha enterado de ti. Ya el infierno sabe lo que Dios va a hacer contigo. Tú no lo crees. El diablo te ve cuando estás estudiando hebreo. El diablo te ve cuando estás escuchando los tapes de Gigi Ávila. El diablo te ve cuando sacan la Biblia en la mañana. El diablo te ve cuando doblas rodillas. Y el diablo dice, voy a empeñarme a destruirlo para que no sea lo que Dios dijo que va a ser. Pero hay una buena noticia. No importa que el diablo se levante como río, el Espíritu Santo plantará banderas sobre tu vida. Los otros flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Por eso es que el infierno trata de detenernos. Y se levanta uno y se levanta otro para parar el plan de Dios en nuestras vidas. Pero lo de Dios nadie lo va a detener. Mire, lo de Dios, escuche bien, y hoy profetizo que lo de Dios nadie lo va a detener. Lo que Dios dijo, nadie lo va a detener. El diablo podrá hacer lo que le dé la gana, pero lo que el cielo decretó, no hay hombre, ni infierno, ni diablo, ni demonio que lo pueda detener. Aleluya. Tú vas a hacer lo que Dios dijo que tú vas a hacer. Así que no te apures si el rey Herodes ya se enteró de ti, porque él también va a escuchar lo que Dios va a hacer contigo para la gloria del nombre de nuestro Dios. Inclina tu cabeza. Bendito eres Jesús. Poderoso eres Jesús. Lo que Dios dijo a Elena sobre Brian se va a cumplir. Abba, aquí, Abba, Shanna. No importa lo que estés sintiendo. El decreto, el plan de Dios en tu vida se va a cumplir. Aunque lo desentere de ti, lo de Dios se va a cumplir. Si alguien ha pasado mil maravillas para cumplir el ministerio, soy yo. De mí ha hablado hasta el gato. Han dicho cosas que yo ni sabía que había hecho, pero es bueno. Pero cada vez que se levanta un ataque en mi vida, yo veo más cerca lo que Dios decretó sobre mí. Porque el infierno, cuando se entera que hay algo grande de Dios, trata de pararlo. Si nosotros fuéramos una iglesia ordinaria, no tuviéramos tantos ataques y luchas. Pero cuando Dios declara que somos una iglesia sobre o extraordinaria, el infierno dice, hay que pararlos a tiempo. Porque no es lo mismo uno que 100 como el uno. ¡Ay, santo! Y lo que Dios ha decretado para nosotros es grande. Yo nunca he visto nada pequeño, yo veo todo grande, todo grande. Yo pienso en grande, yo veo en grande, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Y Dios lo ha decretado, y Dios ha dicho, ha declarado, profetizado, reconfirmado y ha expresado los planes de Él para con nosotros. Por eso es que Herodes se levanta para detenerte. Y lo va a hacer, escucha bien, me decía el Señor, dile a mi iglesia que lo va a hacer por donde más le duele. Si la finanza es tu debilidad, por ahí te va a dar. Si es el amor, te va a traer mil desamores. Si son los hijos, por ahí es que te va a dar.
Satanás usa lo que él sabe que es tu debilidad para darte. Tú nunca vas a dar en la fortaleza. Santo. Si yo sé que dándole puños en la cabeza no lo voy a tumbar, tengo que darle ¿a dónde? Al hígado. Los que han sido boxeador saben que cuando usted está peleando, si el otro boxeador es muy ligero, te dicen a ti, quítale la rapidez. Julio César Chávez, ese famoso mexicano, lo que hacía era cortar el aire del que se movía mucho. Eso se le llama también cortarle el ring, llevarle una esquina y darle los costados. Después que a ti te dan 20 o 30 puños, donde está el hígado, el páncreas, en esta parte que afecta a los riñones, la velocidad se pierde. Y ahí era que él decía, yo comienzo a cortarlo como un árbol, pedazo a pedazo. El diablo sabe lo que es tu debilidad y él quiere parar lo que Dios decretó. Y te va a dar con toda su fuerza lo que es tu debilidad. Así es. Para que tú digas, no puede ser, Dios no está conmigo, no, no, Dios no lo va a hacer. Esta vida no es tan fácil. Imagínense que Jesús hubiera dicho, esto no es fácil. Soy Dios, dejé mi reino para meterme en un pesebre. La peste no la aguanta nadie, este olor nauseabundo. Después no tenía ni casa propia. No tenía un lugar donde reclinar su sien, dice la escritura. Y siempre lo estaban persiguiendo. Después morir en la cruz por nosotros. Él pudo haberlo hecho diferente. Si él quería morir por nosotros, él no tenía que vivir ni un solo día en la tierra. Él pudo descender, ya grande, entregarse, lo crucifican, resucita, cuestión de un día se acabó el problema. Pero él tuvo que hacer todo conforme a lo que Dios había decretado. Santo. Que lo tuvo todo. Y ahora no tenía nada. Para el colmo, Rosana, a ti que te gusta la historia bíblica, para el colmo tuvo que trabajar también. Se muere el padrastro. A los 12 años. Y vio a la mamá que Dios había utilizado para cargarle ese hermoso cofre llamado María. Y vio los cabezones que venían detrás de él, incluyendo a su hermana Susana. Y dijo, mami, tranquila, que yo voy a trabajar. 18 años trabajó de carpintero. Por eso no hay historia de Jesús en los 18 años. Si él llega a ser el otro, dice, yo no vine a trabajar para acá. ¿Qué voy a estar yo cortando un árbol ahí? No hay Black and Decker. Esto es puro músculo. Hacer una mesa, una silla. Hacer esto y lo otro. ¡No! Pero él sabía su plan. Él sabía que lo que Dios había decretado se tenía que cumplir. Y un día está trabajando, quizás descansando en la casa. Y Dios le dice, mi hijo, es hora de cumplir el plan. Se envolvió en la túnica, descendió al Jordán. Juan lo vio a su primo y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dice Juan, aquí estoy yo para cumplir el plan de Dios. Juan lo mira y le dice, Miriam, yo no soy digno de bautizarte. Es más, tú me debes bautizar a mí. Porque yo no soy digno ni de arrodillado soltar las correas de tu sandalia. Y Jesús le dijo, no, no, mira Juan, estése quieto. Tiene que ser así. Lo sumergió, lo sacó. Y cuando sale de las aguas, se abre el cielo. El Espíritu Santo, bendita paloma, desciende. Y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Desde aquel día empezó el plan de salvación. Lo que Dios ha decretado sobre tu vida se va a cumplir. Así que cambia la actitud, se va a cumplir. Dios te va a quitar gente del lado, hoy te lo digo. Dios te va a quitar la gente que te hace daño a ti. Todo aquel que te hace daño, Dios te lo va a quitar. Vas a perder la amistad, hasta la familia, vas a perder muchos de ellos.
Porque el plan de Dios se tiene que cumplir. Y me decía el Señor, dile a ellos que como no quieren hacerlo a las buenas, yo lo voy a hacer a las malas. Ya Herodes sabe de ti. Ya Herodes sabe lo que Dios ha declarado acerca de ti. Y te dice, mi palabra se va a cumplir. Inclina la cabeza. Te voy a dar un minuto para que medites en el Señor. Me dijo el Señor que te diga que pienses en lo que Dios te profetizó a ti. Piensa en lo que Dios te ha hablado. Piensa lo que Dios te dijo. Te voy a usar en sanidad divina. Te voy a usar para sanar enfermos. Te voy a usar para bendecir matrimonios. Te voy a usar para ser líder de jóvenes. Te voy a usar para que seas una predicadora. Te voy a usar para que las almas se salven. Mira que tengo planes contigo, te voy a usar, te decía el Señor. Acuerda aquella anciana que te dijo, te voy a bendecir. Te voy a bendecir, acuérdate de todo lo que Dios te prometió que se cumplió. Cuando Dios te dijo, te doy el carro rojo, y Dios te dio el carro rojo. Cuando Dios te dijo, te doy ese trabajo, y Dios te dio el trabajo. Cuando Dios te dijo, te doy un negocio, y Dios te dio el negocio. No olvides la parte que Dios te dijo, lo que ibas a hacer con el negocio. Oh, yo siento la presencia de Dios en esta mañana. El cielo lo ha decretado, el infierno se ha levantado contra ti. Porque el diablo no quiere que tú llegues a hacer lo que Dios dijo que tú vas a hacer. No es que te va mal, es que el diablo te está impidiendo que alcances el plan de Dios en tu vida. Se va a levantar para impedir ese plan. Hoy estamos más cerca de lo que Dios dijo. Que te quebrante el Espíritu Santo. Piensa en esas profecías, en esos mensajes. Y sabrás que Dios ha hablado en esta mañana. Espíritu Santo, toma control. Espíritu Santo, toma control. Espíritu Santo, toma control. Espíritu Santo, toma control.